Para crear una película se necesita de dinero, que es el presupuesto, y esto puede variar dependiendo del CGI y los efectos especiales, y la animación de movimiento y Godzilla no es la excepción, ya que en la actualidad se usan más de 100 millones de dólares para hacer una película de Godzilla, pero si vemos sus películas antiguas, más de uno pensó que tenían un presupuesto de alto, quizás de 10 millones o poco más que eso, pero la realidad es que en esos tiempos el presupuesto para hacer estas películas eran de los 100 mil y poco más de los millones. No he visto a nadie hacer esto, o eso es lo que creo. En el día de hoy trataremos de saber cuál fue el presupuesto y la recaudación de todas las películas de Godzilla, pero antes solo serán las películas, no se contarán ni series cómics y tampoco otras películas que estén relacionadas con Godzilla. Una vez aclarado esto y sin más, empecemos. Empezando con esto, nos encontramos con la que inició todo, Gojira de 1954. Esta película tuvo un presupuesto de 177 mil dólares y que logró recaudar 2,8 millones de dólares, siendo un éxito con la que se harían más películas a futuro, y se preguntan tampoco qué ha recaudado. Pues sí, pero recordemos que en esos tiempos, cuando una película recauda más de los millones se considera un éxito. Godzilla Reigns Again de 1955 la contó con un presupuesto de 800 mil dólares y su recaudación es de 1,952,653 millones de dólares. King Kong vs. Godzilla de 1962 contó con un presupuesto de 500 mil dólares y que logró recaudar más de 10 millones de dólares. Mothra vs. Godzilla de 1964, el presupuesto original es de 866 mil dólares y la película recaudó 22,524 millones de dólares, si no me creen busquen en Google. Ghidorah el monstruo de tres cabezas de 1964 tuvo un presupuesto de 1 millón de dólares y logró recaudar 8,7 millones de dólares. La invasión de los Astro Monstruos de 1965, esta película tuvo un presupuesto de 929,306 mil dólares y su recaudación es de 4,2 millones de dólares. Godzilla contra los monstruos del mar de 1966, no pude encontrar el presupuesto, pero su recaudación es de 2,334,884 millones de dólares. El hijo de Godzilla de 1967 tampoco encontré su presupuesto, su recaudación es 1,828,216 millones de dólares. Destroy All Monsters de 1968, su presupuesto es de 1,410,347 millones de dólares y logró recaudar 2,259,520 millones de dólares. Y un dato extra es que este iba a ser el último filme de Godzilla, pero la película le fue bien y decidieron continuar la saga. La venganza de Godzilla de 1969 tampoco encontré el presupuesto, pero su recaudación es de 2,399,280 millones de dólares. Godzilla vs. Ghidorah de 1971 tuvo un presupuesto de 250 mil dólares y logró recaudar 2,114,671 millones de dólares. Godzilla vs. Gigan de 1972 contó con un presupuesto de 1,2 millones de dólares y logró recaudar 20 millones de dólares. Godzilla vs. Megalon de 1973 tuvo un presupuesto de 1,2 millones de dólares y logró recaudar 20 millones de dólares. Godzilla vs. Mechagodzilla de 1974 contó con un presupuesto de 1,2 millones de dólares y recaudó 20 millones de dólares. El terror de Mechagodzilla de 1975 tuvo un presupuesto de 1,2 millones de dólares y recaudó 20 millones de dólares. Y bueno gente, hasta aquí la parte 1, pero no se preocupen, haré la parte 2, la cual contará desde la era Heisei hasta la era Millennium, y después en la parte 3, iremos con la era Reiwa y el Monster Verse. Y bueno, hasta pronto.